Hay algunos zapatos que son muy suaves y cómodos desde el principio, desde el momento en el que uno los adquiere. Sin embargo, también hay algunos otros zapatos que son muy rígidos en el momento en el que uno los está adquiriendo. Son tan rígidos que llegan a un punto en el que llegan a cansar o lastimar el pie durante el transcurso del día. Si esos zapatos que acabas de adquirir son muy suaves desde el inicio, excelente. En este caso, nada más es cuestión de disfrutarlos y de cuidarlos y de mantenerlos para que siempre se mantengan en excelente estado. Pero si están muy rígidos desde el momento en que están saliendo de la caja, en ese caso, existen algunas maneras para suavizar la piel de ese calzado. En este video te voy a mostrar cómo suavizar esos zapatos para que puedas seguir utilizándolos, para que te sean cómodos y para que nunca te lastimen. Cuando te llegue a suceder esto, que tengas unos zapatos que sean muy rígidos desde el principio, la mejor manera para poder suavizar la piel de esos zapatos es aplicar en abundancia en la piel, sobre todo en las zonas flexibles, crema en abundancia, crema que sea 100% especializada en la hidratación. Aquí la clave es aplicar en abundancia la crema en las zonas flexibles para que de esta manera la piel pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes en el menor tiempo posible y de esa manera se pueda acelerar el proceso de suavización de la piel. Ahora, si te preguntas cuál es la crema que debo de aplicarle, mira, la respuesta a esto aquí depende mucho de qué tipo de cremas tienes acceso en tu país o a qué tipo de cremas tienes acceso según en tu presupuesto. Te comento que yo aquí en Shushanmex yo manejo una marca japonesa llamada Boot Black. De este catálogo de artículos de Boot Black, la crema que es 100% enfocada en la hidratación es una crema llamada Boot Black Delicate Cream. Esta sería la crema adecuada para aplicarle en estas zonas especiales, en estas zonas suaves, perdón, en estas zonas flexibles para que se puedan ensuavizar y de esa manera se le pueda acelerar el procedimiento. Sin embargo, si no tienes, por alguna razón no tienes acceso a esta crema de Boot Black, ya sea porque no vives aquí en México o porque el presupuesto no te lo permite, entonces nada más sería cuestión de buscar alguna crema que sea 100% hidratante de alguna marca cuyo precio se ajuste a tu presupuesto. Pero lo principal aquí es que sea una crema 100% enfocada a la hidratación para que de esta manera pueda acelerar este proceso de ensuavizar la piel. Normalmente en una rutina de limpieza tradicional de mantenimiento de calzado siempre se recomienda aplicar crema en pequeñas cantidades para que de esta manera la piel absorba los nutrientes necesarios y de esta manera se pueda mantener en buen estado durante mucho tiempo. Aquí la principal diferencia está en esta cuestión de la abundancia. Cuando el zapato es muy rígido, aplícale una cantidad de crema mayor que la que aplicas normalmente en una rutina de limpieza. Aplícale más con más abundancia y enfócate en estas zonas flexibles para que de esta manera puedas notar el cambio. También otro detalle importante es que este cambio no, tampoco esperes que sea un cambio drástico. No esperes que un zapato que está demasiado rígido después de una aplicación ya se va a convertir en un zapato extremadamente suave como un zapato Gucci. Tampoco es tan instantáneo. Este es un procedimiento que con el paso del tiempo, bueno, es un procedimiento gradual. Después de aplicar esta crema en abundancia, si la dejas reposar toda la noche, al momento de bolear, notarás un cambio perceptible. Sin embargo, no va a ser tan drástico que sea extremadamente suave. Va a ser un cambio perceptible con el cual cuando se ensuavice la piel, adicionalmente al uso, también le vas a estar ofreciendo flexión al zapato y eso le va a generar que se siga ensuavizando. Y en su próxima rutina de limpieza, si todavía sientes que le hace falta más suavidad, entonces vuelves a aplicar esa cantidad de crema en abundancia y notarás que eventualmente tras cada limpieza la piel se va haciendo cada vez más suave, para que de esta manera va a llegar un momento en el que los zapatos se van a convertir en unos zapatos cómodos. Si después de aprender acerca de todo este asunto de las cremas para hidratación te estás preguntando
cuáles son las mejores cremas para calzado que se pueden conseguir a nivel mundial. En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir aquí en la pantalla. Es un video en el que hablo respecto de cuáles son las 5 mejores marcas de cuidado de calzado del mundo. Si no lo has visto, te invito a que mires este video aquí en la pantalla.